esta obra la he titulado La Abdicación y es fundamentalmente un contenedor. A mí siempre el contenedor, que ahora vemos tanto por las calles de Madrid, a mí el contenedor siempre me ha impresionado mucho, me ha interesado mucho porque es una metáfora de la vida, las cosas que no sirven, que han dado un servicio y terminan en el contenedor. Cuando las cosas no sirven, pues se tiran al contenedor. Y es lo que ha pasado con el rey. El rey, pues, ha dado su servicio durante 30 y tantos años, un servicio extraordinario, y al final, pues, ha terminado, pues, en un contenedor. Yo lo he visto tirado como cualquier otro objeto en un contenedor, porque evidentemente han sido muchas miles de fotografías las que había en las instituciones y esas han sido todas descolgadas para ser sustituidas por el nuevo rey. Así que me parecía muy expresivo que el rey apareciera con una foto inclinada, ya rompiendo esa verticalidad que él ha presidido en las instituciones, esa inclinación, pues resulta muy dramática, ¿no? Y en un contenedor, pues naturalmente muy expresiva. Y esto es lo que he querido expresar con este contenedor, que para mí es una metáfora de la vida, ¿no? Este otro tema que a mí me ha impresionado desde hace mucho tiempo, lo he titulado La Tierra Prometida, esa tierra que todos buscamos, que creemos que hay mejor vida en esa tierra prometida, y aquí lo he querido representar con la valla de Melilla, que pues indica y marca esa frontera que para llegar a la tierra prometida, pues muchos pobres emigrantes pues se dejan aquí las camisas, se dejan la sangre y se dejan aquí en un intento de poderla superar. Y sobre todo me ha impresionado mucho lo que se llama las concertinas, que son esas cuchillas que se ven ahí arriba, que son unas cuchillas que cortan pues con una agresividad realmente tremenda. Y bueno, pues en definitiva, pues he querido representar esa tragedia de los emigrantes, concretamente los que quieren saltar la valla de Melilla, ¿no? Con estos restos que se quedan aquí enganchados en las alambreras, realmente es una imagen que la estamos viendo todos los días y que es realmente dramática. Fantástico. Mire, ya es una obra de arte ahí. Y hay otra parte que forma parte de la valla, que es la parte inferior del suelo, he imitado el suelo, ahí con zapatos, con sandalias, con algunos objetos como carteras, diferentes carteras, y sobre todo pues huellas de la pisada, incluso hay huellas aquí de personas descalzas y muchas manchas de sangre, ¿no? Esto forma la parte inferior de la valla. Thank you.
esta estructura lo que estamos tratando es de que la escultura se quede en el aire. Se quede en el aire y no apoye absolutamente nada a los lados, con lo cual tiene que quedar las patas de abajo, tienen que quedar fijas para que no se muevan, y luego arriba también hay que fijarlo añadiendo ahí un tubo y poniéndolo en la cruceta, con lo cual puede ya pues viajar sin el peligro de que apoye nada. Perfecto para no ver la bandera. Sí, no, la bandera, es genial, acaba antes.